Aurelio, platícanos un poco cómo van las actividades allá con la academia. Entiendo que ahora los chicos están muy motivados y obviamente por la situación del Mundial ha venido creciendo la efervescencia por acercarse a la práctica del balompié. Aurelio. Sí, y siempre llegan niños, etcétera. Y me llegó un juego brasileño. Ándale. Tiene 4 años, se llama Héctor. Oye, eso es la naturalidad siempre. Con 4 años están despiertos como un niño de 8, de 10. Uh-huh. Y tiene esa cualidad propia de los genes, de los brasileños. De esa coordinación motriz fina, Aurelio. Exacto, y muy desarrollado para hablar, etcétera. Y que quiere aprender, etcétera, el niño, y imita todo. Con una naturalidad tremenda. Entonces, me da mucho gusto, lo que a veces a uno lo motiva para estar haciendo cosas. Pero bueno, me da mucho gusto porque vivimos en un sector muy bonito, en el Mirador, dos deseos, es el condominio donde yo vivo, sí. Muchos niños, y hay otra academia también que hacen un lindo trabajo. Entonces, es bonito ver eso de que, a pesar de muchas cosas que se cuestionan ese al fútbol mexicano, sí hay instituciones, sí hay escuelas que tratan de mejorar, y que niños que a veces van a diferentes otras instituciones más grandes, como el caso de que conocemos a Morales. Agustín Morales. Un queretano. Queretano de Hércules y La Cañada, Aurelio. Que hace un trabajo espectacular con niños de diferentes edades. Chino Morales. Y es visor de Pachuca, digo yo. Ajá. Pero bueno, en vez de tenerlo nosotros acá en Querétaro. Querétaro, ¿verdad? Pero bueno,